continuación, hablaré brevemente sobre el ser biopsicosocial y espiritual. También hablaré sobre la importancia de estar en sintonía con cada uno de estos aspectos para mejorar su capacidad de conectarse, vivir bien y prosperar. El ser biopsicosocial y espiritual está hecho de 4 dimensiones: el ser biológico, psicológico, social y espiritual. Lo biológico es nuestro cuerpo físico, nuestra salud y bioquímica. Lo psicológico es nuestro cerebro, pensamientos, sentimientos y comportamientos. Lo social se puede entender como las relaciones, ya sean familiares, amigos o profesionales, nuestra comunidad y también los apoyos que tenemos. También se puede entender como espacios en los que nos involucramos. Lo espiritual es nuestro sentido de significado, propósito, moralidad, valores y conexión con un poder mayor que el ser individual. En la comunidad Latinx se cree que el estrés, angustia o nervios pueden conducir a resultados negativos para la salud y disminuir el bienestar. Si tomamos en cuenta, cuando uno se preocupa mucho o demás, le puede hacer daño. Esta es una manera cuando una experiencia emocional se manifiesta en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si alguien se enfrenta a una situación estresante, nuestros cuerpos reaccionan para luchar o huir la causa de estrés. Para los trabajadores sociales que utilizan este enfoque, una comprensión biopsicosocial y espiritual brinda la oportunidad de proveer un tratamiento único y específico para las necesidades de cada persona. Esta comprensión también ayuda a informar nuestro enfoque en el tratamiento de lo físico, ya sea un referido para medicamento, lo psicológico, el tipo de teoría que se practica en terapia, social, que sería terapia grupal y apoyo de pares, y espiritual, como implementar curación extraída de valores y creencias culturales. ¿Por qué es importante conectarnos con nuestro ser biopsicosocial y espiritual? Esta conexión puede conducir a una nueva perspectiva en el manejo de los síntomas y sentimientos asociados con el estrés, la ansiedad, la depresión, los nervios y también mejorar su salud mental. La conexión con uno mismo puede conducir a una mayor comprensión de nuestros síntomas y mejorar nuestra autoconciencia y cómo nos mostramos a nuestros roles como pareja, padres y seres queridos a los demás.